Vale, Vivi, por la derecha empezamos a cambiar. Pásanos por la derecha y colocamos la formación. Alfa, Alfa de Fox, tenemos aliados en la orilla, a cambio. ¿Por qué? ¿Embarrancamos la cacharra o qué? El otro lo gata por el canal 2. ¡Abarráncala! Vamos a darle a fuego, dale gas, dale gas. Chicos, nosotros canal 1, ¿eh? Vale. Por la derecha. Alfa, Alfa de Fox, parece que hay disparos a la derecha, ¿eh? Venga, empezamos a bajar todos, ¿eh? Empezamos pues, a ojo, bajar. Tiro. Vale, nos cubrimos con la barca, ¿vale? Tío, qué putada, la nocturna no funciona con la mira. Vale, recibido. Vale. En un momento de esperar órdenes. ¿Cojai? ¿Qué? Vamos a hacer una cosa, cojai. El objetivo lo tenemos justo dirección... Nada, a la derecha de esta playa lo tenemos dirección noreste, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ir uno por una zona y un equipo por la otra para después intentar entrar en esa base, ¿vale? Ok. Vale, recibido. Vale. Nosotros vamos a ir volteando toda la costa y vamos a llegar hasta este punto. General, pónmelo en global, ¿eh? Afirmativo. Señores, cubra vuestros sectores. Ojito, chicos. Que estoy mirando mapa, ¿eh? Ojito. Oye.
Márcame, Bene, márcame. Afirmo. Vale, Papa 1 es la posición de Alfa, ¿vale? Papa 1 es la posición de Bravo. Márcamela, márcamela. Marque tú la posición donde vas a ir. Ok. Tu idea sería por el noroeste. Ojo. Coronel. Vale, lo tengo. ¿Lo tienes, vale? Vale, lo tengo. Venga. Eddie, ¿lo tienes? Papa 2. No. A Papa 2. Sí. Vale, vale, Papa 2. Nos empezamos a mover. Bueno, espérate, espérate. Nos vemos en ese punto. Vale. Kohai. Dime. Al 010 tenemos, creo, un blindado, Lo primero es salir de la playa, dirección norte. Afirmativo, yo me movería, Didi, bosque de la izquierda. Sí, vamos a ir por aquí por mi lado, ¿eh? Okay. Un poco vuelta. Venga, uno se pone en marcha. Dos en marcha. Tres en marcha, vamos. Otro en marcha. Alfa, 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 comenzamos maniobra de acercamiento, cambio. Ojito, sectores todo el mundo, Suelo, suelo, suelo. Eridi, venga, vamos. ¡Ah, movimiento! No se mueve. ¿Qué se mueve? Ah, que se mueve. Tengo que tener la distancia de visión, el rango muy largo. Ahora lo bajaré. Dime. Lo sabemos, vamos a rodear, listo. Que por ahí es campo descubierto, listo. Sí, pero aquí tenemos más visual de por dónde nos tenemos que mover. Vale, alto, señores. Me voy a bajar un poco. No nos podemos acercar ahí, Hay que empezar a virar a la derecha. Uno, por favor. Ahí se están dando más que amor, ¿eh? Sí, a la derecha están recibiendo leches guapas. Ya, ya. 48, 39, 28. Dios, me marco por un momento. 30. A tope. No quiera vídeo y nos movemos, Ok, vamos a empezar a pasar un poquito por el claro, porque hay unas venga. Casas ahí delante. Que vale, que vale, venga. Venga, uno en movimiento. Dos en movimiento. Tres se mueve. Otro se mueve. Oso 2 lo tenemos ahí a 80 metros a la derecha, Papa 2, ¿no? Y Papa 2. Y ya tengo el pueblo aquí, el tejado de las casitas en visual. Pequeño grupo que está alto. Sí, afirmativo. Vamos a montar una cuña, señores, ¿vale? Con la S y despacito. Venga. Venga. Vamos a ponerla, a formarla. Quiero la cuña abierta, Vale, empezamos a girar hacia izquierda ya. Vale.
Vale, vídeo, cuando veas que tengas unos arbolitos nos paramos, comunicamos con estos. Okay. Estamos perímetro cerrado en torno a Vivi. Vale, voy a comunicar. Alfa, Alfa de Fox, me copian. ¿Te guardia? Suelo, suelo. Este. Bien, estamos en un objetivo asignado. La base ha sido atacada y hay cadáveres, aliados y enemigos. Cambio. Vamos a volar de guardia, Volar de guardia, sí. Cada vez que tengo una patrulla... Ojito, buscamos, buscamos. Claro, claro, eso nada, eso son todos aliados. Parece, parece retaguardia, Es retaguardia. Esos son aliados, Alberto. Un casco azul es amigo, es de las Naciones Unidas. Okay. Vale, Vivi, hay que ir al complejo más de la derecha, ¿vale? Ok, más al sur. Vale, vamos a aproximarnos un poquito más a ese sector, a ver si conseguimos ver el complejo, ¿vale? Ok. Venga, mantenemos la cuña a todos y continuamos. Vale. Venga, en marcha. Dirección este, uno en movimiento. Dos en movimiento. En movimiento. Vale, veo en movimiento. Miras cortas, todo el mundo miras cortas. Veo vehículo artillado, rumbo este. Una rueda. Ok, das el alto ahora ahí en el... Te coges el árbol gordo y damos un alto ahí. Vale, alto, perímetro. Vale, Lisus, aquí, a este árbol. Soldado Walker ahí delante, cuidado con él. Equipo Alfa para toda la malla. Informamos de que estamos en Papa 1. Cambio. Bien, repito, la base acaba de ser tomada nuevamente por los aliados. Es zona segura, repito, es zona segura. Cambio. Vale, recibido. Nosotros vamos a entrar por la parte noroeste del complejo. Cambio. Bien, recibido. Le mantenemos en visual o entramos por el otro flanco. Mantenga visual. Recibido, cambio corto. Tenemos que buscar espárragos por aquí, ¿no? No creo que se ven, que mucho me da. Buena, buena zona para setas. No sé si pillamos algún alucinógeno, pillamos aquí un pedo dos. Esfuerzo, bueno, vale, a ver qué pone. Buenas, caballeros, soy mi abetano de esa, tenemos que... París. Vivo Texas. Vale. Alfa para Fox, ¿me reciben? Adelante, Alfa. Informamos, el capitán nos acaba de informar de que el convoy que llevaba los periodistas ha sido atacado y no se sabe nada de ellos desde hace una hora. Cambio. Bien, nos informan también por lo que acabo de ver que habría que buscarle en el pueblo de São Domingos. Repito, pueblo de São Domingos. Adelante, Fox, lo veo. Vamos a esperar vuestro repliegue en esta base y vamos a hacer un plan de estrategia desde aquí, ¿de acuerdo? Recibido. Fox se posiciona hacia el objetivo. Cambio. Vale, Billy, al complejo. Vamos. Dos en movimiento. Tres. Cuatro en movimiento.
pela? Sí, sí, escucho. Un momento que no escucho acá. ¿Tiene chaval? Vale. Chicos. Aquí está ni, ¿no? Vale, vale, 5 y 6 de Fox a la puerta. A la puerta. Ahí está, tío. Pongo... Esperen a... Esperen órdenes. Te cojáis. Pongo aquí, sí. Y a, arriba, encima... De otra manera, si viene alguien... Dos en marcha. Hola, chicos. Hola, chicos. Vale, chicos, incorporaros. Cuatro, venga. Kiri, cuando quieras, emprendes marcha. Como todos, ¿ya? Vamos todos. Abajo, 5, 6. Pues venga, uno en movimiento. Dos en movimiento. Alfa, Fox comienza maniobra de acercamiento, cambio. Señores, posición de combate, levantamos el arma arriba a todos, ¿Escuchas, Lichus? Bien, vamos a la escalonada. Vale, paramos donde estemos. Paramos donde estemos todos. Vale, montamos la escalonada. 2 y 4 a la derecha. Y 6. ¿Colocados? Roger, 6, Roger. Venga, Vidi, continuamos. 3 en marcha. 3 en marcha. Marcha. Vale, vamos despacito con la S todos, Venga, arma arriba. Recibido, Fox. Ojitos sectores todos, ojito. Eso de una mierda, Por el aire, sí. Curucho ahí a la derecha, Afirmo. Vale, alto perímetro, chicos. Perímetro cerrado en los árboles, ¿Qué detrás tuya? Nada o... Vale, bajamos perfil, Vale, montar una columna aquí. Lisus. Seguir montando la columna, la doble columna que teníais montada, ¿vale? La zona con mayor altura... Sí, mantenerla. He recibido. Bien. Tampoco es grande la diferencia. Vale. A ver si dejamos aquí.
Te corta, Dani, se te corta. ¿Te parece si dejamos aquí a los hombres, a los segundos, que monten un perímetro con los demás y vamos nosotros a observar desde una posición alta a ver qué vemos? Tengo contacto. Me parece bien. Venga, adelante. Vale, cuando tengáis contacto, quiero saber dirección y distancia. ¿Y número? 350 a 200 metros en lo alto de la casa que está en la esquina. Vale, que alguno más. En la misma esquina. Vale, le tenemos justo a las 12, en lo alto de una de las casas que tenemos a las 12, chicos. Lo veo. Vale, que alguien le tenga en visual y le tenga con el arma apuntadito, por si se menea. Está a la vista. Vale. Vale, viene. Fos, uy, que digo Alfa, monten una línea de tiradores. Cuerpo a tierra y estén atentos, ¿vale? Si ven algo, pero dos, eres Knight, tú eres el colíder, tú eres el encargado de dar órdenes, ¿vale? Vale. Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Eres el mandador aquí de los que os quedáis, ¿vale? Vamos a observar, okay. Ven yo un poquito por adelante a ver cómo está la cosa, ¿vale? Quedamos a la espera. Aquí, ya. ¿Ves el árbol este que tienes? Aprovecha. Estate pendiente de sectores y todo ese rollo, ¿vale? De vez en cuando echamos una miradita atrás, ¿vale? Visual, ¿vale? Ok. Hombre, ¿puedo confiar en ti? De acuerdo, vale, vamos. Venga, te sigo. Vamos por detrás de... Jesús. Sugiérome que mires para el otro lado, porque esta zona, esta retaguardia no la te vas a tener que cubrir, ya que por aquí no creo que tengamos zona hostil, ¿vale? Vamos, cojai. Venga. Vene, mantén la radio. Afirmativo. Lisus, podrías tumbar a tus hombres. No, como si Lisus fuera el que está al mando. Ahí está. Señores. A los demás agentes por vuestro flanco, no disparen. Tía, y este se mete por delante. Vale, lo siento por no avisar antes. Vale, señores, vamos a hacer una cosa, escúchenme todos. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. ¿Veis en el mapa Alpha y Fox? Yes. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser intentar aproximarnos hacia esos muros y el equipo Alpha, que somos nosotros, vamos a intentar apoderarnos del edificio. Voy a llamarlo Papa 2, por ejemplo. Papa 2, intentar dar una vista de águila desde ahí, haceros para después eso, hacer una vista de águila y que el equipo Fox darles una especie de reconocimiento por la zona para ir limpiando edificios. Okay. Vale. Alfa, oye, que digo, cojáis, nos ponemos nosotros en marcha primero y avisamos cuando estemos en el muro, ¿vale? Afirmativo, una cosita. Esta gente, uno de tus hombres tiene. En el punto de mira tiene un tango que hay arriba en un tejado. Habría que abatir a ese tío para poder acercarnos, ¿eh? Afirmativo. Interrogo, ¿quién tiene en ese punto de mira al enemigo? More. Lo tengo yo. ¿Quién? Lo tiene More. Mor. Vale. Las coordenadas 350 hacia el norte. Son grados. Bueno, perdón, sí, gracias. Buen chai. Oh, estoy mirando hacia tu posición. Grados. Edificio gris, primera planta. Dime grados, no me vale edificio. Pues... 350. 350 grados hacia el norte. Vale, recibido. Vale, tío. Tengo contacto con el visual. Y uno. Los tienes dentro de las casas, hijo puta. Vale, si disparamos a este enemigo, la gente se va a poder dar cuenta, ya que si no haces un tiro efectivo, este tío ya después va a avisar por demás a compañeros. Que la apoye alguien. No, pero no es que la apoye, es que si el tiro no es efectivo, cojáis desde aquí, ese tío se va a alarmar, va a disparar hasta aquí y ya van a saber dónde estamos. Podríamos intentar llegar al muro ese escondido. ¿Hacia dónde mira el enemigo? Saca prismáticos, tú que sabes dónde está. Y mira a ver si mira hacia nuestra dirección o no. Hacia el oeste. Al pueblo. Vale. Yo como nos hacía falta el gamer. Vale. Pero tres. Cuando quieras. Vale, a la de tres. Dos y tres.
abatido. Para, tiro en la cabeza la primera, vale. Señores, avanzamos lentos hasta el muro que tenemos a nuestras 12, exactamente, rumbo 220, 310. Adelante, número 1, pónganse en marcha. Vale, me coloco. Vale. Todos en columna compacta, acuérdense, vamos a entrar en CQB. Aquí ya no hay columnas escalonadas ni cuñas. Esto es CQB, columna compacta. Todo el mundo cubriendo su sector. Adelante. Vale, arriba. Tomaremos de cuando llegamos a la situación, Fox. Alberto, compacta, colócate detrás de Bidi. Fox, compacta, juntitos. Ok, vale, alto, tango a las 12, chicos, tango a las 12. Fox, tango a las 12. Char. Vale, el muro, ¿no? De sectores, sectores. Se ha ido hacia la derecha. No lo veo, me lo tapa la vegetación. Ese es Leyor, nosotros la izquierda, me huele mal. Venga, Billy, vamos. Pasito con la S todo el mundo, ¿eh? Venga, pegaditos, ¿eh? Miras cortas. Viendo. Eso está en el humo a mano. Aquí Alfa para Fox, estamos en posición, cambio. Cubrir, la vuelta por vamos aquí. A saltar el resto, ¿vale? Colócate vale, número 1 en la otra dirección. Venga, asomale un poquito. 2, colócate donde él. Vale. 3. Que yo y los demás hagan hueco. Visus, Chacal y Jacob, se hacéis conmigo enfrente, ¿vale? Venga. Número 2. Venga, al palo. Camino limpio. Palo ese, ir a la otra esquina y apuntando. Vale, el último que se quede cubriendo esquina. Cubriendo esquina. Cuenta, venga, Alberto, vamos. Venga, cubrimos a esto. Adelante, Vivi, pasad por delante. Vamos adelante. Sí. Este es nuestro punto. Fox en posición. Recibido, Fox. Vamos a proceder a entrar por la apertura del edificio. 653. Otra vez hacemos la equivocación del día de Chernarus. No vemos lo que hay en el pueblo antes de meternos. Correcto. Posición. Sí. Alfa, 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 Fox. Alberto, para atrás. ¿Dónde está? Nunca, no te puedes arrimar nunca. Aquí, Alfa, adelante. ¿Cuál es vuestra posición? Vale. Bien, estamos al final del muro, en la posición asignada anteriormente como posición Alfa. Si rompemos al este, rompemos por el muro este, hacia la derecha, hacia el este, van a perder visual con nosotros. Vamos al frente, y disparar. Tengo visual y apuntado. Es el solo. Otro vale, tango, otro tango. Ese otro detrás.
Alguien que tenga por detrás que vigile el flanco izquierdo de la salir casa. Una patrulla casi por esta apertura, al otro lado de esta chapa. Está pasando por detrás del edificio Papa 2. Lo mío que aparezca por la izquierda, mira. Por ahí pasan a las 12. Vale, lo veo, lo veo. El otro tiene que estar por la parte de atrás. Lo mantenemos en visual, ¿eh? Ojito. Alberto, coges tu izquierda de edificio y yo cojo, sigo cogiendo frente. Ok. Vale. Un paso para atrás, porfa. Ahí está. Aquí Alfa para Fox, ¿me reciben? Aparecen por detrás del edificio. Adelante. Vale, Alfa, le informo, vale, Fox, le informo de que nosotros vamos a avanzar por la otra parte de, por la otra cara de la pared, ¿vale? Nosotros vamos por el este. Bien, recibido. Nosotros hemos avistado al norte un par de, una patrulla de dos hombres por el edificio Papa 2, por la parte norte de Papa 2. Cambio. Vale, recibido. Manténgase alerta. A propósito, tenemos un individuo, uno de nuestro equipo se ha glitchado con la pared y está dentro de la misma, del mismo recinto en el que estamos colocados, ¿vale? Si lo ven, no disparen. Bien, recibido. Señores, hay uno de los, nuestros aliados de Alfa. Lo dijo por el canal 1, Vale, pues eso, al lorito, ¿eh? Está a punto de dispararle antes, ¿eh? Vale. Se me lleva buena cosa. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Cuidado con esa gente si se ha alertado, ¿eh? Ojito. Vale, hay que cargarse a esos dos tíos cuando tengáis visual, ¿vale? Para poder romper ahora a la derecha, ¿eh? Poquito, cuando, sí. Cuando lo veáis, poner silenciadores todos, ¿eh? No. Ya mejor para que se acojonen. No, quiero abatirlos, no que se acojonen. Quiero que se me los dé encima, no los quiero en retaguardia, ¿eh? Han vuelto para el poblado, ¿eh? Por eso. ¿Dónde, vale, es el de ellos, que no me dispare. Aquí Alfa para Fox, ¿me reciben? Adelante, Alfa. Vale, recibido. Estamos dentro de este recinto. Hemos encontrado al hombre que habíamos perdido. Hay unos edificios con unas aperturas y tienen acceso a la parte alta de del edificio. Si quieren, podemos hacer una vista de Ávila. Bien, recibido, nos adentramos en el complejo. Recibido, esperamos vuestra situación. Venga. Seguir pasando, 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 pasando. Venga, aquí, para adentro, para adentro. Señores, sigan cubriendo este perímetro. Vale. Hombre, que está aquí. Nunca adelante. Interrogativo, ¿quién es usted? Vale, Jaco. Jaco, ven para aquí. ¿Qué tal? Tú y yo para acá. Vamos a hablar con tu... Sargento. Un momentito, Billy, ¿ves la ventana que tienes a las 12? La ventana. Sí. Ojito con esa ventana, ¿eh? Tengo apuntado. Vale. Podemos intentar, ya que estamos en este recinto, podemos intentar limpiar los complejos y ver desde arriba lo que hay. Incluso por aquí pueden estar algunos de esos hombres. User in your channel, time down. Vale, vale, una preguntita, Bene. Dame. Vale, si iban en un convoy, lo más lógico es que hayan derribado el convoy, ¿vale? Deberíamos de buscar humo en la zona. Vehículos... Sí, es que está aquí de frente el humo, realmente. Por eso. Es posible que estén ahí, ¿eh? Sí, yo también lo he pensado, pero he pensado también que es mejor, si subimos un edificio de esto, puede que veamos mejor y reconozcamos mejor la zona. Ok, ¿subimos nosotros? Negativo. Número 1, número 2 y número 3 de Alfa. No, número 1, número 2 y número 4 de Alfa. Vayan al edificio que tienen a vuestras espaldas y revísenlo y suban a la azotea, a ver qué es lo que pueden ver. Recibido. Entrada al CQB. Colócate al otro lado. Vale. Vale, para entrar aquí lo que dije. Uno se coloca, uno limpio, dos limpio y en este caso el 4 espera detrás del 1 o del 2, mejor ponte del 2, Master. Vale. Ahora, acto seguido, vais a entrar en diagonal. El número 1 entra primero. Y el número 2 entra detrás, rápido y después dentro de la habitación, andando. Ya. Vale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sala despejada. Recibido. Despejado. Procedan con la segunda planta. Coronel.
Tengo una habitación a la izquierda. Despejar este cuarto, coronel, vigila la escalera, vigila la escalera. De acuerdo, recibido. En cruce, despejar. Entro. Pues ya uno. Todas las habitaciones las quiero limpias, ¿eh? Venga, en cruce. Despejado. Da, Macabeli, vamos a entrar en el edificio. Ya sabéis los procedimientos. Vale. Akali y Jaco, al otro lado del muro, al lado que ha dejado Alfa solo, venga. Okay. Cubrid la diagonal. Este edificio ya está tomado, ¿no? ¿Tiene? Vamos a subir a la sonda planta. Jaco. Cubro aquí por si entra por la izquierda, ¿vale? ¿Veis el humo? Al grupo Fox, aquí Alfa para Fox, ¿me reciben? Adelante Alfa. Vale, informamos de que tenemos enemigos a 20 grados norte, tumbados en el suelo. Vamos a disparar contra ellos. Recibido. Vale, disparen hacia ese rombo, hacia ese rumbo. Tango down. Tango derribado. Vale, ¿ves alguno más? El otro se movió detrás de la casa. Vale. Con el lado del muro, ¿eh? Está corriendo, se movió a la casa que está a la derecha. Para decirme grados, dime, saca la brújula, la cae y me dices grados. 20. 10, perdón. Dab, ¿ves algo? Delante mía se encuentra un tango muerto, A las 10, norte-noreste. Roger. Vale, voy a informar al grupo Fox. Aquí Alfa para Fox, informamos de que tenemos otro tango por los edificios de rumbo 10 grados norte. Bien, recibido. Dime, Lichus. Ahí. A la derecha, Bene, al otro lado. Vamos a saltar para el otro lado. Número uno, salte, mientras le cubre el equipo Fox. Dos, adelante. Vale, Jaco y Chacal, a vuestro sitio. Vamos. Hi. Dime. Vale, escuche. Una zona con bastante urbanización. Todo la señal de humo, ¿vale? Chacal, de supuesto. Oigo voces. Oigo voces. Bien, todo el mundo alerta, ¿eh? Yo informo de que estoy herido. Yo. Vale, venga señores, nos colocamos, vamos juntitos como antes, venga. Venga, vamos despacito. Fox en movimiento, Alfa. Recibido, Alfa. Uy, recibido, Fox, adelante. Yo acá, yo quiero una de esas. Vale, estos son los de antes, ¿eh? Nos han cargado estos, ¿eh? Voy a echar una visual a la izquierda, ¿eh? Aquí, asómate. A la izquierda limpia, en principio. Vale, por detrás de este granero, venga. Hay que intentar tener visual un poquito de lo que es la zona de la carretera, Bibi. A ver qué es lo que veis. Vale, era por lo que saltaron un par de ellos al muro de enfrente. User channel, time down. User entered your channel. Vale, Vale, tengo un tango ahí a lo lejos. Vale, Chacal. Jaco.
A la casa que tenéis justo esta que tenemos en... No, negativo, no, que no salten. Hay unidades aquí pasando el cruce. Vale, vale, negativo. Aguantamos, aguantamos. Vale, cubro yo las 12, chicos. Alberto, sigue ahí apoyando. Cubro yo 12. No pongas mucho, ¿eh? Está por encima mía, vale, dale. Aquí Alfa para Fox, informe de situación, Kame. Bien, hemos abatido un par de enemigos en la zona de la carretera principal. Estamos justo en la parte trasera del granero, cambio. Vale, recibido Alfa, nosotros vamos a aproximarnos hasta una apertura y vamos a aproximarnos por la apertura hacia la derecha y vamos a entrar en un edificio que tenemos blanco que tiene un tejado, ¿vale? Bien, recibido. Aguantamos posición hasta nueva orden. Cambio. Recibido. Vale, si saltáis ahí al edificio de este de enfrente, si os quedáis en la pared que estamos aquí delante nuestra, no puedo garantizar cobertura, ¿eh? Claro, es que me da mucho miedo. Ya estamos seguros todos, no me la juego, ¿eh? Vale, aquí Alfa para Fox, interrogativo. ¿Están detrás del granero? Estábamos detrás del granero, estamos rodeando por el edificio que hay al oeste, en amarillo, pequeño, de Papa. Vamos a bordear por ese flanco para ir con seguridad al edificio asignado. Cambio. Recibido. Vale, vamos a hacerlo por saltos, chicos. Los dos últimos, los primeros que vais a saltar, ¿vale? Al edificio, venga. Ojito con la puerta, ¿eh? Hoy sí. Vale. Chacali y Jaco, saltáis al edificio que tenemos justo a las 12, ¿vale? Ok. Aseguráis las dos esquinas. Aseguráis las dos esquinas. Venga. Vale. Pero salto a la esquina de la manejada. Vamos, agachaos. Agachaos. Venga. Quietos. Estoy viendo disparos. ¿Me recibe? ¿Coja ahí? Sí, tranquilo. Tengo vivo. Aguanten. No, creo que no lo maté, me cago la puta. Sí, no. Cuando haya seguridad, avisa si salta el resto. Son norte en principio, está tranquilo. Yo creo que puede saltar el resto, ¿eh? Vale. Lisus, conmigo, ya, vamos. Bien, en posición. Kohai. Dime. Tengo a un rehén y tengo detrás del rehén a un... Afirmo. ¿Permiso para disparar o...? Negativo. Os tenemos en contacto, Fox, os estamos cubriendo. Roger, les tenemos en visual. Jaco, ten cuidado con el edificio. Estás ahí en la puerta. Vale, a ver, vale. Vale, tenemos un tango detrás del camión, ¿verdad, chacal? Afirma, y tengo otro en el Jeep. Había que limpiar. Había que limpiar esta casa. Me han disparado. ¿Tenemos un tango aquí? No, tenemos un Jaco muerto. No, cojai. Aquí Alfa para Fox, informo de que tenéis un enemigo detrás del edificio de 320 grados, repito, detrás del edificio de 320 grados. Hay uno aquí detrás, dice. Sí, vale, pero por eso no lo veo. Cojai muerto, ¿no? Te cagas. Joder. Estoy cubriendo esta lapa, se aparece por aquí. Vale, las dos zonas cubiertas. Voy a limpiar esta casita. La tenemos. Alberto, no te abras. Venga, ya, lo que le pasa a Kohai. Están disparando Alfa. Tengo a un tango... Dispara. En el momento que tengas tango, dispara. Están pegando tiros al lado de la casa, ¿eh? Alberto, vale. Ven conmigo. Vamos a esta casa de aquí. Enemigo caído. Vamos.
User in your channel timed out. Izquierda limpia, derecha. Derecha hay una puerta, está abierta y se ve limpio. Caído, tango caído. Cubro puerta, falta Kohai, que creo que era el 3. Ahora soy Trello. Vamos, y vamos a volver un poco por los pasos por los que venimos, ¿eh? Vale, aquí Alfa para Fox, cuando quieran, os estamos cubriendo. Vale, venga, en movimiento. En movimiento. Corre, corre, Kohai. No sé, ¿quién habrá disparado a este hombre, macho? La puta guerra. Le mandaron una carta que se murió como un héroe, te Aliados, los tenemos, señores. ¿Ha subido por dentro? ¿Por aquí? ¿Están aquí fuera? ¿Dentro de una escalera? No. Estamos aquí, señores. Aquí, en la escalera está fuera, Viri. Sí, pensé que había por dentro. Señores, van para acá, pongan cobertura. Vale, Viri, me acabas de informar de que tenemos a los enemigos por esta zona, ¿verdad? En la zona de la carretera. No. Al periodista, justo de esta casa que tenemos aquí enfrente, está al otro lado. Vale, recibido. ¿Sabemos si son varios periodistas o es solo un periodista? Uno. En visual solo teníamos a uno. Aquí Alfa para Fox, ¿me reciben? Adelante. ¿Están colocados? En posición, Fox. Vale, recibido. Vamos a ir avanzando. Alberto, si te arrimas al murito, con el tabulador estabiliza mucho mejor la mira, ¿eh? La carretera delante, Alberto. Sí, tengo la carretera, la perfecto, curva, perfecto. Toda la zona esa ahí. Perfecto. ¿Qué coño? Acabo de saltar. Equipo Alfa para Fox, estamos justo debajo de vuestra posición. Vamos a iniciar a la extracción del periodista. Ok, adelante. Vale, señores, vamos a coger a ese periodista y cuando lo cojamos lo vamos a llevar a este edificio. Ese es el periodista. Vale, avance por esta pared, ¿no? Vamos. Vale, uno en marcha. Dos en marcha. El rapalo, cuidado. Otro aquí. Voy a salvarlos. Vale, están ya ahí. ¿Le pegamos un tirito? Alberto, es tu momento, si quieres matarlos, una granada, tú eliges. La putada que me... Bueno, ven es el de la gorra, ¿dónde está? Ata Dios. ¿No está ahí? Ah, sí, que... Mira, que lleva el periodista. Era, ¿no? Tráelo para acá, tráelo para acá, tráelo para acá. Vale, vamos, perímetro. Vale, me está diciendo algo el periodista, esperen un momento, vamos a soltarle. El único superviviente del convoy. Estaban a punto de ejecutar. Vale, recibido. Vale, señores, pues parece que hemos cumplido la misión. Lo que nos queda lo más difícil, ¿vale? Es simplemente salir hasta la zona de extracción donde teníamos las lanchas. Me había aparecido el periodista. Negativo. Ah, objetivo Canadá. Pasada el periodista superviviente hasta la zona de evacuación. Es prioritario que llegue con vida el periodista. Vale, la zona de evacuación está... Al norte de la carretera. Quiero un movimiento envolvente. La veo, tío. El norte, sigue la carretera hasta el vale, norte. Vale, la veo. Sí, es que no veía el punto de este. Vale, de acuerdo. Vale, pues tenemos que salir de este punto. Tenemos que salir por esta carretera principal. Así que podemos bordear este pueblo. Intentar salir por la selva e ir a en paralelo a la carretera. ¿Qué os parece? Lo más lógico. ¿Sí? User entered your channel. Sí, lo más lógico me parece. Vale. Pues adelante. Bueno, yo diría, el equipo yo diría Fox va a ser el equipo de asalto, por decirlo así, entonces vais a ir vosotros primeros. Nosotros vamos a ir detrás, ¿de acuerdo? ¿Por el borde este de la carretera? Por donde tú veas, Vidi. Aquí ya te dejo libre, carta libre. User in your channel timed out. Por de este es, tenemos un camino más por donde vinimos. Es mejor porque está más elevado que la zona. Por eso, de sí. El borde oeste parece el más lógico y el más cabrón para el listo. Sí, por el este. El borde oeste es malo. Vale, pues vamos a ir delante vuestra. Vamos a ir 200, 300 metros más adelantado y vamos limpiando. Activo.
Vale, volvemos sobre nuestros pasos, vamos a pasar todo por fuera, por Papa, Alfa, Fox y todo eso, bordeamos y tiramos ya dirección luego norte. Recibido. Improvisamos según vayamos viendo, ¿no? Vale, pues... Venga, misma colocación con la que hemos llegado aquí. Activo. Uy, ya no... Le he dado de hostias ahí, vale. Vale. Todo, ver a mí. Vale, equipo Alfa, espérese cuando salga el equipo Fox y salimos detrás. Le dejamos unos 30-40 metros de distancia y después ya en la selva las dejamos todavía más. Vale, bueno, pues venga, Fox, en movimiento. Dos en movimiento. Ya se mueve. Movimiento 5. Chao. Se lo he recibido ya. Ya retomamos marcha. Uno en movimiento. Dos en movimiento. Marcha, chicos. Marcando, trae marcha. Como de Carlos. 5 en marcha. Sí. Dicho, estoy. Como de Carlos por radio cuando inicié la marcha. Ok, no. Al suelo, disparos, izquierda. Cubrirse, cubrirse. Ese no es este. No lo digo. Interroga Alfa, a ver si están disparando ellos. Alfa de Fox, estamos recibiendo disparos, ¿son ustedes? Yo ven trazaderas por la carretera. Colorado. En la carretera, chicos. Veo ahí un tango. Vale, voy a mover a uno que coja cobertura. Toma, abatido. No lo creo, es un tirito y abatido. Otro tango, otro tango. Afirma. Había un tango, no sé si lo... Yo he batido uno, he visto otro y no sé si está batido, ¿eh? ¿Las trazadoras rojas son nuestras, Ligio? Hay una bala cerquísima. Aquí Alfa para Fox, ¿me reciben? ¿Bibi? Alfa para Fox, ¿me reciben? Adelante. Interrogativo, ¿cuál es vuestra coordenada? 90 y 10. 090, 189. 50 metros al este de la carretera. Estamos recibiendo fuego desde la carretera. Creo que están abatidos los dos, ¿eh? Después de circuito eso, vale, si hay contacto, recibido, tenemos que movernos, un disparo muy cercanía, ¿eh? Vale, ¿alguna baja? Si no hay contacto con ellos, tenemos que movernos, ¿eh? Si está el contacto, está detrás del arbusto que tengo afilado. Ten cuidado, los arbustos los atraviesan. Sí, pero yo he disparado ahí y no sé si lo ha batido, porque si lo ha batido no me lo ha contabilizado, uno seguro. Tango, 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 tango. Dirección vale. A este. Uno ha batido. Abatido. Viene otro. ¿Qué más, eh? Me han dado mucho en mi árbol. Cambio. Recargando. ¿Granada? Ojo, con granada. Ey,
me han herido. Por detrás de vuestra posición, yo voy a ir el de los últimos directamente. Vale, ya sí. No soy el único, es que me tiro. Seguimos, Vicky. Moviendo, uy, ya que disparo, Fox, ¿todo operativo ya? Sí. Sí, acá. Alfa, renovamos la marcha, ¿vale? Me pongo en el medio, yo me pongo en el medio de la marcha. Alfa, renovamos la marcha, ¿vale? Sí. No, si ahora mismo voy detrás de... Alicio, pero delante, delante. De estos hombres y listo. Ah, vale, pues venga. Detrás. Ese movimiento. Venga, uno en marcha. Dos en marcha. En marcha. En marcha. Persíguelos. Vale, tenemos ahí a 100 metros ya el punto objetivo, el punto de extracción. Recibido, Vidi. Aproxímense con cautela. A ver, está justo en la 92,89. Vamos al frente, sí. No diría que he visto dos. Vidi, no te levantes, estoy encima tuyo, ¿vale? Ok. Uno en movimiento. Vamos a ir con la S, vamos a ir despacito. Dos en movimiento. Está en movimiento. Voy a formarla. Sí, me pongo yo en el medio de la formación. Para que me protejáis, ¿vale? Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Yaco, Yaco, izquierda, izquierda. Gáchate, Yaco. Tu extracción es ahí, en la carretera. No te voy a lanzar nada. Puñera para tener cubierto la parte que hemos dejado atrás, el cruce y... El punto parece limpio, ¿eh? Esa curva de ahí. Venga, pasamos a columna y avanzamos. ¿Qué hace ahí? Perímetro aquí en torno a la zona. Una granada, tío. Ha tirado el Lisus, creo. Sale sola. Vale, perímetro, perímetro. Perímetro aquí para proteger la zona. Lisus, ¿sabemos si viene un helicóptero a recogernos? Ahí vendrá. Vale, BLC, no te lo cargues. No, menudo uno. ¿BLC? La primera visión que jugué yo con ellos, una situación parecida, venía un helicóptero a recogernos y el BLC se lo cepilló. Qué cara. Yo este no se quiere tirar al suelo. Oye, que te tires. Parte de la pierna. El otro aproximándose por el este. Chinook. Helicóptero 080. Ok, recibido. En principio debe ser aliado. Debe ser nuestro transporte de vuelta a casa.
fijar la zona, a ver si va a aterrizar encima de alguien.